por favor, ayúdenme a tapar las calles en lo que llega la poli. Sí, sí. Ándale. Probando. Sí, sí. Las 3 de la tarde. Testing. La hora en que muere Jesús. 1, 2. Vamos a rezar todos un Padre Nuestro porque es la hora en que se nos dice que murió Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señores, ya tapen las calles, por favor, ayúdenos para que no pasen carros. Ahí en la esquina también, por favor. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de corazón de todos los pecados que he cometido, porque con ellos ofendí a Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que me perdonarás mis culpas y me llevarás a la vida eterna, porque eres bueno. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice esto, el jefe de los soldados ordena a los soldados: ¡Soldados, arréstenlo! Pero Pedro, uno de los discípulos de Jesús, saca su espada con mano de la oreja derecha a uno de los soldados que Jesús dice: Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber ese trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Jesús recoge la oreja del soldado y se la pega. Ya basta, ¿quién busca? ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy. Cuando Jesús dice esto, los soldados caen por la tierra. Jesús pregunta de nuevo: ¿A quién busca? ¡A Jesús de Nazaret! Ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Los soldados se han puesto a Jesús a la casa de Caifás. Pilato les dice: ¿Pero qué? ¿Pero cómo he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los príncipes de los sacerdotes: Nosotros no tenemos más rey que al César. Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Jesús acepta la sentencia de muerte.
Hoy Cristo es nuevamente condenado a muerte, maltratado y crucificado en cada uno de nosotros y en cada hombre. Cada vez que pensamos mal, que hablamos precipitadamente, cuando enjuiciamos y condenamos injusticia o nos movemos en el mundo obrando sin amor, recordemos las palabras del Evangelio: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera criminal, no lo hubiera condenado. Pues llévenlo y júdenlo, confirma la ley de ustedes mismos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. ¿Qué es la verdad? A mí no me contestas. ¿Qué no sabes que yo tengo la autoridad suficiente para condenarte o dejarte en libertad? Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? ¡Ya vosotros tenemos una ley que es esa! Y entonces Pilato se los entrega para que lo crucifiquen. Pues yo no encuentro culpable en él. Thank you.
ruegue sobre sus cabezas y las de sus hijos. Pilato se lava las manos y ordena crucificarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.